Bueno, estamos esperando por el host, que es el señor Mario Díaz. Mi amor, ¿será que él no ha podido entrar? Yo no estoy hablando. Por eso. No, 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 todo bien. Es que saludé a Víctor ahí un segundito y estoy esperando de que entre más personas, ¿sabes? Para comenzar. Pero sí, no, todo bien acá. Hasta ahora estamos 7, 8 en total, pero voy a esperar vamos a esperar unos minuticos más. Y no, que más personas. Pero buenos días para todos que están escuchándonos, pero de nuevo, estamos esperando un par de minutos más. Personas, entonces comienzo. De antemano, Flor, gracias por el recordatorio, ¿sabes? Eres muy buena ahí en la tecnología. Y me llamaste la atención, así que muy bueno eso. Esto se llama un... Yo sé. Y el apuro, a veces cuando estás haciendo las cosas a la rapidez, ¿sabes? Corriendo, no te fijas bien. Por ejemplo, yo tengo una técnica que no enviar ningún email hasta no revisarlo un par de veces, ¿ves? Porque das el correo y después dices, espérate, esto no era lo que yo quería decir. Y ya no lo puedes regresar, no lo puedes borrar. O sea, la vez que lo enviaste ya. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Bueno, vamos a comenzar. Son las 10 y 35. Esto, si llega alguna otra persona, pues se nos incorpora. Buenos días para todos. Les deseo una feliz semana. Aquí comenzando la semana de julio 13. Y con mucho entusiasmo para la segunda mitad del año. Ya estamos comenzando la segunda mitad del 2020. Con todo lo que está pasando y todo lo que tenemos alrededor, de parte nuestra, como agentes de seguro, tenemos una fe tremenda de que una de las cosas que nosotros hacemos es proteger a familias, proteger el dinero. Hoy vamos a hablar de anualidades y sobre todo un plan en específico de anualidad que llama mucho la atención. Es lo más probable que la más popular en las anualidades flexibles, las que puedes contribuir constantemente todos los meses. Porque hablando de anualidades, hay dos tipos esenciales de anualidades casi.
Una donde tú solamente contribuyes con un depósito, una sola plata, un solo pago, eso se le llama en inglés single premium, y las otras anualidades que puedes hacer una contribución continua. Puedes contribuir todos los meses, o todos los años, todos los trimestres, todos los semestres. O sea, los modos de contribuciones que tienen las pólizas de vida normalmente, ya sean mensual, trimestral, semianual o anual. ¿Okay? Y ese es el plan específico que vamos a dedicarle tiempo hoy, y voy a hacer una cotización y todo por el estilo para estar seguro de que entramos en detalle de ese plan específico. ¿Ves? Eso. Si surgen algunas preguntas aquí en el sistema de Zoom, en la parte de abajo arriba donde lo tengan, tiene donde dice chat, y en el chat pueden poner cualquier tipo de preguntas que tengan, y ahí, you know, se la vamos contestando. Yo hago unos paros en el proceso para contestarle cualquier pregunta que tengan por acá. ¿Okay? Esto lo pueden poner en el chat. Bueno, comenzamos ya. Tengo un par de personas más que voy a dejar entrar y comenzamos ya desde este momento. Así que la anualidad que vamos a hablar hoy tiene que ver con National Life, y voy a compartirles a ustedes aquí el acceso a National Life para que vean el screen mío del entrando al portal de National Life. Denme un segundito. Bienvenido a las últimas personas que acaban de entrar. De nuevo, vamos a hablar de anualidades y vamos a hablar de una en específico. Esto, y si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en... Okay. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? En este instante. ¿Lo ven? Ok, perfecto. Estoy en la página principal de National Life. Okay. Y en la página principal de National Life, ¿qué sucede? De que entran, al entrar, se encuentran con que les pide que hagan su login, ¿okay? Y después que entran con su código, si no están contratados con National Life en estos momentos, bueno, no van a poder seguirme al mismo tiempo si están enfrente de su computadora y quieren seguirme. Pero esto, yo le voy a dar un recorrido por dentro del portal de cada cual de National Life, y a correr una ilustración para que vean cuán fácil es de hacer este tipo de plan. El plan que nos referimos se llama Rewards Growth. Y si quieren ver los planes de seguro, solamente aquí en el portal de National Life tienen su dashboard de New Business, Compensación, Marketing, Training y Producto. Donde dice Training y Producto, cuando abre la ventana de Training y Producto, les permite ver aquí en el producto anualidad. Y en la anualidad, cuando le hacen clic a la anualidad, le da diferentes estilos de anualidades. Le dice fixed, indexada, variable. Okay, vamos a hablar de esos tres, las tres diferencias. El fixed es una anualidad donde el interés, además de esto, antes de comenzar, esos tres nombres nada más que tienen que ver de qué forma se determina el interés que se le va a colocar a la anualidad, al dinero ahorrado. Eso es todo. No tiene que ver nada. Los productos no son tan diferentes de uno al otro, sino solamente cómo se determina qué interés y qué es lo que determina el interés que se va a colocar, es lo único que tiene que ver con la diferencia. Así que, fixed anualidad, ¿qué quiere decir? De que la compañía de seguro decide un interés anual, y ese interés es el que se le va a aplicar al dinero ahorrado dentro del plan por el cliente. Index usa lo mismo que usamos en las pólizas de seguro de vida, que se llaman index, que se usa un indicador. No se está invirtiendo en la bolsa de valores, sino que la plata que el cliente está contribuyendo al final del año, van a mirar un indicador
ya sea el SP 500, o sea, otro tipo de indicador, el Barclays, el BNP Paribas, no con esta compañía, pero un indicador que existe en el mercado, esto para decidir esto, cuál va a ser el interés que le van a aplicar. Y variable, la cual para vender este tipo de plan variable tiene que tener licencia serie 6 y estar registrado con la compañía. Variable es donde la plata que el cliente está contribuyendo se va a invertir en la bolsa de valores. ¿Qué pasa con las variables? Variable, el cliente tiene la posibilidad de pérdidas. Ahí hay ganancias o pérdidas. Depende cómo funciona la bolsa de valores. Okay. So, el plan que nosotros normalmente vendemos hoy en día, o los planes que vendemos hoy en día, son los del medio, lo que dice index acá. So, index. Vamos a mirar, y como pueden ver, hay dos categorías. Hay una categoría que dice... una categoría que dice single premium y flexible premium. Hoy vamos a hablar de flexible premium. De nuevo, single premium, ¿qué quiere decir? Que solamente puede hacer una contribución. Es solo una contribución lo que se permite en el single premium. En el flexible premium puede contribuir paulatinamente. Y el plan que vamos a mirar hoy, que yo considero lo más probable que el mejor para ahorrar plata, para ir acumulando dinero, es el Rewards Growth, que es el que ven aquí, número 2, aquí en la página de Flexible Premium. So, si entro acá y le hago clic al Rewards Growth, y me da información de cómo funciona el plan. Me dice cómo es el producto, me da todas las opciones, la estrategia que tiene estrategia para cómo pueden acreditar el interés, cuál es el bono inicial que le dan, que es 5%, que se le aplica por los primeros 8 años. O sea, de información, cuál es el surrender period, cuánto puede sacar un cliente anualmente sin que le cueste nada. Por ejemplo, aquí donde dice free look, te dice 30 días, pero después dice free withdraw. Y cuando hablas de free withdrawals, o sea, sacar plata del plan sin que le cueste ni un centavo de rescate, de valor de rescate, ¿qué sucede? Que cuando sacan 10% de la acumulación anual después del primer año, no tienen ningún tipo de penalidad. Por eso le llamamos free withdrawals aquí. Y además eso te habla de los riders que tiene el plan disponible. O sea, los riders que existen, nursing care, terminal illness, emergency access waiver, varias cosas que tienen varios riders aquí en los planes. Okay. O sea que todos los detalles del plan te los da acá. Después en la página te habla un poquitico más del producto. Y además de esto, donde dice sales and marketing, les da, ¿qué tenemos aquí? Tenemos folletos para el cliente que pueden utilizar para el cliente, ¿ve? O sea, hay diferentes tipos de folletos que se pueden enviar al cliente, ¿verdad? En este caso, todos estos folletos son en inglés, pero si van a la página multicultural, tienen hasta folletos. Hi, how are you? Ok, en eso. Así que tienen toda esta información disponible acá, para que la puedan usar en caso de que le quieran mandar algún detalle que le quieran mandar a su cliente. Por ejemplo, aquí tiene un brochure, un folleto, que le habla del plan, cómo funciona, le vienen con gráficas, esto le da más información, y bueno, le entran más detalles. Y algo que, por ejemplo, hay clientes que normalmente tienen la costumbre de decirle, por favor, mándamelo por correo, mándame algo por correo, mándame algo por correo electrónico, pues ya esto le da la oportunidad, ¿ves? De mandarle algo al cliente y al mismo tiempo continuar la conversación. Okay. So, aquí en la parte que dice training y producto, bajo annuity y bajo flexible premium annuity, es donde sale esta información de este producto. Okay. Ahora, vamos. En la página izquierda tenemos ilustraciones. Okay. Tengo un segundito antes de continuar. Voy a cerrarle voy a cerrar el micrófono
a todos acá. Un segundito para que para poder hay veces que andando se oye de todo el grupo completo. Ok, entonces vamos acá. Voy a ilustraciones. Cuando abro la página de ilustración, lo primero que tengo que hacer aquí es una nueva ilustración. En este caso, ya yo he hecho y preparado una que ven aquí que dice Mario Díaz. Ya se la tengo yo preparada para hacer, pero vamos a comenzar con una nueva ilustración para darle el paso completo. So, cuando yo abro ilustraciones, primero el estado que estoy trabajando, ya sea Florida o si el cliente mío vive en otro estado, vive en Texas o vive en Georgia o vive en otro sitio y tenemos licencia para vender en ese estado. Cada cual tiene que tener una licencia adecuada del estado, lo que le llaman no residente, para poder vender en ese estado. Pero sí, se puede vender en cualquier estado de los Estados Unidos que usted tenga licencia. Okay. Entonces, abro el estado primero, Florida. Vengo donde dice el producto y el producto lo tengo que cambiar porque la mayoría de los agentes tenemos los productos ya preparados a que salga Index Universal Life. Aquí tiene que venir y decir FPDA, Flexible Premium Deferred Annuity, Index Annuity. Okay. FPDA, Index Annuity. Cuando le hago ese clic, me da cuatro opciones. Y la segunda opción siempre va a ser Rewards Growth. Rewards Growth. Okay. Abro la ilustración y de nuevo me dice el estado de la Florida. Me dice que si es calificado o no calificado. ¿Qué quiere decir calificado? Calificado, un plan calificado puede ser un 403B, puede ser un 457, puede ser un IRA, puede ser esto, un Roth. Y puede ser un simple o SEP IRAS. Son planes, la diferencia, no va a hacerle diferencia ninguna. O sea, el producto no cambia. Lo único que cambia aquí es que si le ponen plan calificado, el cliente entonces puede descontarlo de sus taxes al final del año, de este año, cuando la contribución que haga. Pero cuando retire su plata, va a tener que pagar impuestos en toda la plata que retire. En este caso, el señor, este cliente Mario Díaz, prefiere que no sea calificado. O sea, que quiere sacar su plata el día de mañana y no tener que estar pagando un sinnúmero de dinero en intereses. ¿Okay? Y este cliente, vamos a cambiar el nombre de Mario. El nombre de Mario me gusta, pero vamos a cambiar el apellido de Mario Andrade. ¿Okay? Esto es hombre y nació. Vamos a cambiar de edad también. 713. Estamos hablando de en el 2008, en el 1980. Okay. Tiene 40 años hoy en día, Mario Andrade. Voy a cambiar de página aquí a mano izquierda. Y bueno, donde dice Funding and Withdrawals. ¿Qué pasa? Que tengo varios sitios. El primero de arriba me dice Single Premium, pero como esta no es una póliza que va a pagar Single Premium, no voy a utilizar ese área ahí que dice Single Premium. Voy a usar periódicos, periodic payments aquí, donde voy a decir. Y tengo que decirle cómo va a contribuir este cliente. En este caso, mensualmente. ¿Okay? El cliente va a contribuir mensualmente y la cantidad que va a contribuir. Mario Andrade quiere contribuir $300 mensuales. ¿Okay? Y lo va a hacer empezando ya este mes entrante. ¿Dónde puedo yo añadir una cantidad de lump sum? Puedo venir aquí y poder también decirle que el hombre quiere comenzar con una cantidad o aquí arriba. Le puedo decir la lump sum en future year de tanto dinero, porque como el plan es flexible, las cantidades son flexibles. Aunque Mario comience ahora con $300 al mes, yo le voy a hacer una ilustración de que va a contribuir $300 todos los meses. Mario puede cambiar. Y puede decir que quiere contribuir en cierto mes o una vez al año adicional, quiere mandarle un cheque a la compañía y ponerle otros $300 o $500 o $1,000 o lo que fuera. Es flexible. En este caso es flexible. De nuevo, esto es anualidad. Este no es un plan de seguro de vida que está conectado con un valor de cobertura. Esto es una anualidad, es como decir,
casi como decir poner dinero en su cuenta de banco. Aquí no hay seguro de vida envuelto en este plan. ¿Okay? Así que si el plan es non-qualified, él puede contribuir la cantidad que quiera. ¿Okay? Vamos a decir $300 ahora. Y por esta ilustración, yo voy a escoger la estrategia del Barclays 5 Point to Point Index. No tiene cap, o sea que no tiene máximo, y ha estado promediando 4.95% de interés últimamente. Me llama. Voy a poner 100% aquí. Esto de nuevo es cuestión de ilustración. Yo puedo cambiar, yo puedo usar diferentes. Puedo usar el S&P 500, puedo usar diferentes estrategias y puedo balancear la estrategia. Puedo poner 50% aquí, 50% en otra, y llegar el total al final tuviera que ser 100%. ¿Okay? Antes que nada, voy a correr una ilustración. A ver cómo voy a ahorrar. Bueno, dije que Mario iba a contribuir $300 al mes, ¿verdad? Si contribuye $300 al mes, eso quiere decir que al año, después del primer aniversario, va a haber contribuido $3,600. La compañía, como este plan tiene un 5% de bono que le aplican a la contribución que haga el cliente, tiene un 5% de bono, ¿qué va a pasar? De que inmediatamente le van a contribuir $180, que es 5% de los 3,600 que Mario está participando. ¿Okay? Y que de antenada, Mario va a tener 5% añadido a este plan, ¿okay? Siempre y cuando él contribuya a esa cantidad. Si contribuye más, si Mario decide, bueno, me devolvieron de mis impuestos $1,500 y esta plata no la necesito para nada y la quiero poner aquí en este plan. De nuevo, le van a acreditar 5% de bonus automáticamente, ¿verdad? Okay. Además del bonus, él puede ganarse un dinero del index, ¿ve? Pero como pueden ver aquí, por los primeros 8 años, basado en la ilustración que yo le hice, por 8 años, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a tener un 5% ya añadido automáticamente, $180, ¿verdad? Además de eso, aquí la compañía me está tomando un ejemplo de rate of return, un interés específico, no tiene, este interés no es verídico, esto es solamente para tratar de balancear, ellos están usando una cantidad para un año, otra cantidad para otro año y así, por el estilo, ¿verdad? Y le añado una cantidad de dinero adicional. Si Mario hace esto hasta la edad de 67 años, que es la edad de su retiro full del Seguro Social, Mario tiene acumulado $118,000, 221 centavos, en ese caso, que puede usar para sacar plata de él y crear una pensión vitalicia. Año por año, ¿no? En el primer año, Mario tiene con la cuenta tiene un valor de $3,780, ¿verdad? En ese momento, basado en esta hipotética ilustración. Y si Mario fuera a retirar esa plata, él perdiera dinero, porque el cash value en ese momento fuera $3,321. ¿Y por qué perdiera dinero? Porque todos estos planes anualidades tienen lo que le llaman un surrender period. El surrender period funciona parecido al surrender period de las pólizas indexadas. O sea que si en los primeros 10 años, en este caso, en este plan, son 9 años, en los primeros 9 años, el cliente va a tomar plata del valor de rescate que tiene, del valor acumulado, ¿okay? Lo que le llaman aquí accumulated value, esta columna, si él va a tomar plata por cuestión de los primeros 9 años, mira acá, aquí está el año 9, del año 9 hasta el año 9, tiene una pequeña pérdida. O sea, si él se quisiera llevar toda su plata en el año 9, en vez de $36,371.50, él le pertenecería $36,040.36. Una pequeña cantidad de 200, 300 y algo dólares lo perdiera, porque todavía tiene un surrender charge. Sin embargo, en el año 10, la mayoría de las pólizas de vida indexadas, no, esto no sucede hasta el año 11. En este caso, en el año 10, de $40,122.73, ese es el dinero que tiene disponible, ¿verdad? Y de ahí en adelante no tiene surrender charges. ¿Okay? Recuerden, comenzando en el año 2,
que tiene $7,500 acumulados, esta persona puede sacar 10% sin que le carguen el surrender charge anual. O sea, que digamos que en el año 2 él necesite plata, puede sacar $759.00 sin que le ponga ningún surrender charge. No le aplica el surrender charge. Si no lo hace en el año 2, pero digamos lo necesita en el año 5, tiene 1,900, como son 19,768.88, tiene $1,976.89 que tiene disponible y puede sacar esa plata sin ningún tipo de surrender charge. Yo es como si tuviera, igual que estuviera yendo al banco y sacando dinero del banco. O sea que 10% a partir del año 2 está disponible para ser sacado de su cuenta sin que tenga ningún surrender charge, ningún tipo de pérdida. ¿Ok? Acá. Así que, como pueden ver, esto no tiene costo de seguros. Aquí no estamos hablando de seguro de vida. Si la persona fallece en el año 5, el death benefit de la póliza es $19,768.88. Ese es el death benefit de la póliza. Eso es lo que recibiría su beneficiario. Recuerden, esto es una anualidad. Es un producto de proteger dinero. Es un producto de compañías de seguros. So, las pólizas de anualidades trabajan como los lo que al beneficiario se refiere. No tiene que pasar por corte, no pasa de mano por nada, no pasa por contribuidores acreditadores que vengan a tratar de demandar a la familia, al beneficiario, porque el cliente debe dinero, ni nada por el estilo, demandas. Este dinero es intocable, solamente intocable. Solamente una sola entidad que yo sepa puede tocarlo, y esa se llama el IRS, que es el sistema de renta interno, y eso sí que no tienen, a ese no se le para a nadie antes. Pero cualquier otro tipo de situación económica, personal, de civil, que tenga el cliente, cualquier demanda, este dinero no se lo pueden tocar. El trabajo nuestro es proteger la plata de estos clientes y al mismo tiempo le ofrece un pequeño interés, ¿okay? Que es mejor que tener el dinero en una cuenta del banco, y le tiene este dinero súper, súper, súper protegido para acá. Y sin riesgo de que pierda dinero. Otra parte, una función muy, muy importante de las anualidades, que digamos llegó a la edad de 67 años o cuando fuera, pasado los 60 en adelante, digamos que Mario dice, bueno, yo quiero en este momento crear una pensión vitalicia. Pues le puedo ir a la compañía y basado en el monto que tenga acumulado, digamos $118,000 y tanto, un poco más de $118,000, la compañía de seguros le dice, tienes un sinnúmero de opciones. Tienes opciones de tomar dinero de por vida, tienes opción de recibir dinero por los próximos 10 años, tienes opción de recibir dinero por vida, y si algo te pasa a ti, que tu señora o tu beneficiario reciba otra plata también más adelante, tienes opción de recibirlo de por vida, pero si falleces en los primeros 10 años, por lo menos le pagamos a un beneficiario el resto de la plata que queda. O sea, tiene todo tipo de opciones. Tiene opción de decir, págame solamente el interés que le gane anualmente y quiero mantener el principal ahí. O sea, todas esas opciones están disponibles, ¿verdad? Para el día de mañana, cuando el cliente, el beneficiario, en este caso el asegurado, el annuitant, como le llaman, quiera sacar su plata del plan. Okay. So, volviendo atrás, ¿cómo corrimos este plan? Voy a hacer un reporte, en este caso, me da una ilustración completa. En la ilustración le muestra más al cliente un poquitito más de información. Por ejemplo, le habla del plan, cómo funciona el plan, cuáles son las partes principales. Primero, de que el interés que se gana y el bonus también que le están pagando anualmente, no hay que reportarlo al Departamento de Rentas Internas anualmente. Si una persona tiene plata en una cuenta de un banco y se gana un interés, muy poco que se gana en las cuentas del banco hoy en día, pero al final del año el banco le va a mandar una 1099 y se lo tiene que llevar a su contador para que su contador haga el reporte de impuestos en ese dinero. Esto tiene
una garantía de que su dinero está. Esta es una palabra muy importante en todo lo que hacemos nosotros. Nosotros somos personas de safety. Safety es cuidado, estar seguros, es safety, safe. La palabra safe, para los que están escuchándome en este momento, que sean fanáticos del béisbol como yo, safe, ¿qué quiere decir? Llegué a la base y no me tengo que mover de ahí, ya tengo esa base ya para mí, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos safe, ¿verdad? O sea, si es al que todo el que le guste el béisbol, me envasé y estoy en primera base y de pronto quiero llegar a segunda base, quiero llegar a tercera y quiero llegar a home. Pues así es como anoto mi carrera, ¿verdad? Y mi equipo puede ganar. La idea de que cada base tengo que estar safe en esa base. Esa es una palabra muy clave, estar safe. Y esto es lo que hace la anualidad. Todos los años estos planes le van a ganar algún dinero. A lo mejor no ganan una suma enorme, pero la van a ganar dinero. Nunca pierden, ¿ves? Nunca pierden plata. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros proveemos esa seguridad, esa garantía de que vamos a ganar dinero y su cliente no pierde plata. Ya por medio de una póliza indexada, index UL, o por medio de estas anualidades también que son indexadas. Potencial de mayor interés en cualquier momento en el futuro. Diferentes opciones para acreditarse, tiene para escoger. Y también tiene protección en caso de muerte. El dinero acumulado se le pasa a su beneficiario como si fuera un seguro de vida. ¿Okay? Y aquí le da más ilustraciones con gráficas. Le habla de mucho más información. Le habla de los tipos, como todas las presentaciones, como todas las ilustraciones, le habla de las diferentes estrategias. También le habla mucho de los surrender charges, o sea, cómo son los withdrawal charges, ¿verdad? En el año 1 es 8.25% del valor acumulado, en el año 2, 8, 7, 6, 5, hasta que llega el año 10 y es 0% del valor acumulado, o sea que no tiene ningún tipo de penalidad en eso, ¿verdad? Esto, y también le trae un índice de qué quieren decir cada columna, ¿verdad? En ese momento también vuelve de nuevo acá y vienen las páginas que le ilustran el dinero que va acumulando. ¿Okay? Y hasta el final le viene hasta un valor hipotético, ¿verdad? Usando los últimos 10 años de index, cómo han pagado los planes index en los últimos 10 años. ¿Okay? Así que esta ilustración obviamente se lo puede enseñar a su cliente. Acuérdense que los clientes no compran por medio de ilustraciones. Lo que es importante a veces que sí le provea la ilustración al cliente para que tenga esa información ya de mano. Pero los clientes no en ningún momento le compran por medio de ilustración. La ilustración, la tendencia es que el cliente ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera va a estar mirando la ilustración. Ellos lo que quieren saber exactamente cuál es el dinero que me ahorra, cuánto dinero me puedo tener cuando vaya a retirarme. Eso es lo que le llama la atención al cliente, no la ilustración. ¿Ya? Quiero hacerle un comentario acá, ya que estamos hablando de anualidades, de otra, una persona muy, bastante conocida en el mercado de bolsas de valores. A ver si lo encuentro, quería enseñarles esta persona. Y si me permiten un segundito, les trato de ver si lo hallo, que lo tengo acá, creo que lo tengo guardado aquí. Y se llama de Warren Buffett. Y no sé si alguno de ustedes, no, Flor me dice que no se vio el reporte, pero yo se lo envío a todos, ¿verdad? El reporte a lo mejor no apareció en el sistema, pero yo se lo voy a enviar a todos ustedes, you know, para que lo puedan ver. Y la persona que le iba a enseñar es Warren Buffett. Aquí está. Déjame pasárselo acá para que lo puedan ver. Ok. Warren Buffett, el señor que está acá, tiene un valor económico de 69.8 billones de dólares. Okay. Uno de los hombres más ricos del mundo, el súper famoso porque todo el dinero casi lo ha hecho en inversiones, ¿verdad?
Y le dicen él el oráculo de Omaha, es como le llaman. Una persona muy, uno de los inversionistas más ventajosos, más mejores que ha habido en la historia del tiempo, ¿verdad? Eres el dueño de un sinnúmero de compañías y una que se llama Berkshire Hathaway, que es dueña de más de 60 compañías, incluyendo Geico, Duracell, las baterías Duracell y los restaurantes Dairy Queen. Pero Warren Buffett tiene una filosofía. Y un comentario aparte, antes de decir la filosofía, él invierte mucho en compañías de seguros. Berkshire Hathaway es dueña de un montón de compañías de seguros. Aquí se menciona Geico, pero son otras compañías de seguros también que Berkshire Hathaway es dueña. Y Warren Buffett tiene una filosofía que dice, nunca pierdas dinero. Nunca pierdas dinero. Y eso tiene tanto que ver con las anualidades, porque aquí estos planes, de nuevo, nosotros somos personas de safety, somos personas safe. So, lo que hacemos es proteger el dinero, es lo que estamos haciendo, protegiendo, you know, el dinero del cliente. Somos personas safe, we are safe, y los productos que ofrecemos son productos con tranquilidad, paz y tranquilidad mental, de que no tienen que, no tiene por ningún momento que preocuparse de que su producto sea el producto que le va a causar una pérdida para su cliente. So, tres cositas más y después vamos a abrirlo para que cualquier pregunta que tengan me puedan hacer. Algo importante, cuando ustedes visitan a un cliente y van a hablar o hablan con un cliente de anualidades, algo que yo creo que le tienen que decir desde el principio. Decirle, primeramente, decirle que ustedes son expertos en planes que son simples y al mismo tiempo le protegen su dinero. Son expertos en planes que protegen el dinero del cliente. ¿Ya? Porque muchos clientes tienen o prospectos tienen la tendencia de pensar de que ustedes le van a poner el dinero en su bolsa, en la bolsa de valores y tienen pérdidas y cuando cae el mercado, pierden plata. Déjenle saber desde el principio de que son expertos en planes que no tienen riesgo. Eso es, la licencia dice Life, Health and Variable Annuities, pero ahí no es para Variable Annuities. Estos son Fixed Index Annuities. Para tener Variable Annuities, ya tiene que sacar licencia de inversionista para vender Variable Annuities. ¿Okay? Así que, expertos con fin de protegerle su dinero. ¿Okay? Y al mismo tiempo déjenle saber a sus clientes que usted tiene los productos correctos para ayudarlos. ¿Okay? Esto es importante. La confianza que ustedes tengan y cómo se dirijan frente a sus prospectos es la clave de la venta, porque al final del día lo que quiere la persona saber es que mi plata va a ganar dinero, la tengo protegida y no tengo la posibilidad de estar perdiendo dinero. Lo menos que alguien quiere es perder plata. ¿Okay? Y sobre todo alguien que tenga, digamos, una suma acumulada, no solamente el que va a poner una cantidad mensual, sino alguien que quiera comenzar con un dinero adicional. Porque estos planes te pueden comenzar, digamos, 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares y al mismo tiempo añadirle 100 al mes. El mínimo es 100 al mes de lo que puede contribuir, ¿verdad? Y si pone una plata adicional, le está ganando un 5% de bonos, además del interés que se gana el index por los primeros 8 años, ¿okay? Del dinero que acumulé, del dinero que contribuya en los primeros 8 años. ¿Okay? Así que eso es súper, súper importante. Voy a hacer una pausa grande acá y vamos a tomar preguntas por el resto del tiempo que nos queda. Y cualquier pregunta que tengan, pueden abrir su micrófono y yo se las contesto. Mario, una pregunta. ¿Cómo estás? Cuando al cliente se le da la 1099 para el contador, ¿ese dinero cuánto estaría pagando de taxes al IRS? Bueno, esa pregunta no tiene que ver con anualidad, eso es para un contador. en esa parte. Pero te voy a contestar en términos generales. Cada cual tiene una tasa de tax basada en el dinero que ganó en el año. Basado en el total de dinero que ese cliente ganó en el año, tiene que ver con lo que pague de impuestos, ¿verdad?
Cuando hablas de 1099, hay diferentes tipos de 1099. En el caso de anualidades, la 1099 es 1099 rayita INT, es interés, ¿ves? Y esto, y hay ciertas normas que tengan que ver con intereses y eso. Y en obvio, no te voy a contestar una. Y aquí esto no es el foro tampoco, Víctor, para cuestión de taxes. Mucho ojo con eso. Y yo sé que hay personas, por ejemplo, hay gente nuestra que hace taxes. Y esto, y todo lo más bien. Pero los taxes son individuales. Cada persona tiene su situación diferente. So, cuando tú le hablas a una persona de impuestos y le hablas en términos generales, sinceramente, para esa persona no aplica. Porque en términos generales no funciona bien para todo el mundo. Cada cual tiene su situación específica. So, yo lo que hago es que le recomiendo que hable con la persona que le hace sus impuestos y que consulte con ellos. Porque también surge la tendencia de que el día de mañana, si algo les pasa y tienen una penalidad o tienen el IRS le pide hacer una entrevista, que lo va a investigar, cuando viene a ver, dice, oh, pero esto me lo dijo Víctor Mármol, que sabe esto, tú sabes esto. Son mucho ojo con qué información le des. Hay un dicho muy, muy importante en los Estados Unidos, que acuérdense que vivimos en un país donde por cualquier cosita te pueden demandar. Aquí en los Estados Unidos te demandan por cualquier cosa, ¿sabes? Y en la sociedad de hoy en día, en la etapa que estamos viviendo hoy en día, la era, la época, importante de que no des asesoría en algo que tú no estás calificado para dar asesoría. Tú estás calificado para vender seguros de vida, de salud, tú sabes, depende de tu licencia en eso, pero no estés dando asesoría en otras cosas. Puedes hacer comentarios, pero asegúrate de que desde el principio le dice, mira, tienes que consultar con una persona con tu persona que te hace tu impuesto. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Preguntas? Si vas a usar National Life, que National Life tiene un producto muy bueno, y yo creo que casi todo el mundo que está contratado con National Life, si vas a hacer National Life, sí, llamas al número 800 de National Life, y déjame decirlo aquí en caso que alguien no lo tenga, es 1-800-906-3310, 906-3310. Ahí puedes hablar con personas en español también. El primer comentario que te va a decir cuando suene, te va a dejar saber que si quieres hablar en otro idioma, que marques cierto número. Y sí, hay personas que te contestan en español también. Tienen disponible en español, como en varios idiomas. Esto, mandarín, coreano, vietnamita. Y cuando tome, pase por el sistema, te dan una opción de hablar con alguien en anualidades. Escoge esa opción de anualidades y después te dicen que si quieres hablar de un caso que está pendiente o quieres hablar de un caso que no se ha vendido todavía, como en este caso fuera la situación de algo que no se ha vendido, o sea, preventa es el comunicado que ellos te dan, preventa antes de la venta estar hecha. Y eso es lo que, cualquier pregunta que tengas ahí la persona te lo contesta. Ellos tienen un departamento específico para ayudarte con las anualidades. Y te van a preguntar, los datos que te van a preguntar es qué edad tiene el cliente, cuánta plata quiere contribuir, en qué estado vives, porque tiene que ver con los estados. Hay diferentes planes para diferentes estados que a lo mejor no están disponibles. Hay algunos que están disponibles en todos los Estados Unidos, pero ellos siempre te preguntan qué estado es, ¿verdad? Y también te van a preguntar, ¿cuál es el periodo de tiempo que la persona quiere esperar antes de empezar a sacar dinero? Porque como ven, las anualidades tienen un surrender period. En este caso, este plan tiene 9 años de surrender period. Si ese hombre que yo cotice, Mario Andrade, que tiene 40 años, quiere sacar plata en un año,
esto no fuera buena solución, porque va a perder, digamos, 8 punto y algo por ciento de penalidad. Le van a quitar del monto acumulado. O sea que con todo el 5 que le dieron, más lo que se haya ganado del index, puede ser que salga perdiendo. Así que esto no es un plan para un cliente tomar el dinero antes, en un año o algo así. Esto es para largo plazo. La anualidad se creó por medio del sistema del Congreso de los Estados Unidos. Se creó para que las personas ahorren para su retiro. ¿Ves? Con la idea de retiro. O sea, por eso se creó ese tipo de plan que solamente compañías de seguro y agentes de seguro son quienes lo pueden ofrecer. En eso. Así que, en ese caso, te contesté la pregunta bien alargada, Mario, pero con llamar al 1-800-906-3310 y escoger la línea de anualidades, esto, y preventa, le ayuda. Una pregunta. Sí, Luz. ¿Cómo está? Qué pena. Muy bien. Para las personas que no son ciudadanos, ¿qué tipo de documentos o qué requisitos? Yeah. Si la persona vive en los Estados Unidos, es bastante fácil. El que es un poquitito más dificilito, y hay unas reglas específicas, es la persona que vive fuera del país. O sea, que está, bueno, que vive fuera del país y a lo mejor está aquí un mes al año, dos meses al año, lo que fuera, visita, o tiene negocio en los Estados Unidos. Eso también se puede hacer. Y hay países específicos, hay reglas específicas. ¿Ve? Y esas reglas están en el sitio web aquí de National Life. Usted puede abrir donde dice la parte de underwriting y ahí tiene información de cuáles son las reglas, esto, para la persona que está fuera del país. Pero si vive en los Estados Unidos, no tiene mucho que ver. Ustedes saben que National Life es una compañía que permite al cliente que tiene un ITIN, ¿verdad? O tiene cualquier tipo de visa que tenga disponible en este momento le es permitible. Ok. Gracias. ¿Preguntas? Correcto. Sí, en rendimiento, las pólizas indexadas de vida tienen las posibilidades de ganarte mucho más dinero con una anualidad, porque el cap de las pólizas de vida es mucho más alto que los caps que tú tienes, comparando manzana con manzana, comparando el S&P 500 point to point, en otras palabras. El cap en la anualidad es bien bajo comparado con el cap de vida. ¿Y por qué razón? Porque las compañías de seguros le ganan más dinero al seguro de vida que lo que le ganan a la anualidad. O sea, que le están cobrando al cliente un costo de asegurar el cliente. O sea, el beneficio ese de muerte. ¿Okay? Comparado que la anualidad no tiene un beneficio de muerte inicial. Cuando tú comienzas una anualidad con $100, y fallece ese cliente al final de un mes, lo único que va a recibir la familia son $100 más 5% más, you know, algún dinerito adicional. A lo mejor recibe $106 total. Es lo que va a recibir el beneficiario. Sin embargo, un seguro de vida tú puedes poner $100 y falleces el mes que viene y puede ser que tenga $150,000 de valor económico para el beneficiario. Así que tienes que ver esa situación. Pero entonces, que como las compañías de vida tienen una ganancia mayor con la póliza de vida porque están vendiéndote el seguro de vida, el monto. También pueden ofrecer un interés más alto en la anualidad, en el indexado, en el índice de la anualidad. Así que
una persona que, digamos, este mismo hombre de 40 años aquí, que yo coticé, si él coloca $300 en un plan indexado, va a tener más cash value a la edad de 67 que en la anualidad. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa con el seguro de vida? El seguro de vida, tú dijiste algo muy importante, Mario, tiene que calificar para el seguro de vida. O sea, ¿qué calificación le van a dar? Si le dan estándar, le dan preferred, lo que fuera. Y puede ser que lo rechace. You know, últimamente, en este mes anterior, como tenemos tanto volumen de ventas, yo he visto dos o tres clientes rechazados. You know? Y entonces lo primero que le mando un correo a la gente dejándole saber, mira, a lo mejor plata la puede contribuir en una anualidad. Porque la anualidad no tiene underwriting en la salud ni nada. Si al cliente tuyo te lo rechazan, este cliente, digamos, Mario, ahora no califica por cuestión de salud, porque tuvo algo en su antepasado, una situación que le excluye de seguro de vida, ¿verdad? Esto puede contribuir a la anualidad sin problema ninguno. Todo el único underwriting que hacen en la anualidad es que ellos quieren estar seguros de que nosotros como agente no estamos dejando al cliente sin un centavo que no pueden pagar sus gastos. Eso es todo. Te hacen unas cuantas preguntas que tienen que ver con eso. Porque no quieren tampoco de que si un cliente no tiene suficiente para pagar sus gastos diarios, de que ponga toda la plata en una anualidad. Que es no sentido. Por eso es todo. Así que el rendimiento es siempre, la posibilidad es siempre mayor en un plan de vida. Y hacerte un segundo comentario de eso. ¿Qué sucede? A veces que una persona de 60 años quiere ahorrar plata. Le vas a correr una póliza indexada y a los 60 años ya el costo de seguro es mucho más que una persona de 40. Y tiene que esperar para que el dinero en la póliza de vida se acumule es bastante. Hay veces que a esa persona le conviene mejor hacer una anualidad en cuestión de ahorros. Recuerda que no le estás dando protección ninguna tampoco. Pero en cuestión de ahorros, a lo mejor una anualidad le funciona mejor a esa persona ya mayor de edad. Sí. Oh, el número es 1-800-906-3310. Yo me lo sé de memoria, lo tengo marcado en el teléfono, tantas veces que lo he marcado yo mismo. Esto, y les digo, a veces yo mismo me trabo con una cotización y algo me da curiosidad y lo primero que hago es marcar el teléfono y llamar, tú sabes, para estar seguro de que a veces me dicen exactamente lo que tengo yo pensado, ¿verdad? Lo que creo yo es que es la solución, pero no importa, este es una segunda opinión, ¿verdad? Es como ir al doctor ahora y te dice, oye, tienes tal y tal enfermedad y tienes que operarte rápido y ese cuento, y tú dices, espérate, déjame hablar con otro doctor, estar seguro de que este señor no se tomó un Buchanan anoche, una botella de Buchanan, a la Mario Andrade, y de pronto ahora no sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Así que es importante tener esa segunda opinión, ¿ves? Odio. Uh-huh. Pregunta. Buenos días, Mario. Buenos días, Pablo. Todo bien. Un gusto y gracias. El entrenamiento es súper bueno. Siempre cuando tú das el entrenamiento y Michelle también son muy buenos. Y agradezco, ¿verdad?, pertenecer en este grupo. Mario, mi pregunta es la siguiente. No sé si es que tal vez al inicio me perdí porque estaba en una llamada. Si yo tengo un cliente que tiene, no vayamos más lejos, unos $100,000 en ahorros, que está en el banco, claro, en el banco uno no gana de nada, gana no. Centavitos. Entonces, si ese cliente que tiene $100,000, yo no he vendido anualidades, pero me dicen que va a tener el doble a 10 años. ¿Cuál es la trayectoria en eso, en el aspecto de intereses? Hay planes fijos que te pueden, hoy en día esa parte del doble está un poco más complicado. Y te digo que está más complicado, Pablo, porque los intereses han bajado tanto. Se pueden poner de mute porque no se le escucha bien a las personas.
No, había, parece que había otra persona que lo tenía, andando. Esto, de nuevo, hoy en día esa idea del doble en 10 años está un poco más difícil porque los intereses han bajado. Pero hace unos cuantos años atrás eso se usaba mucho, decir, mira, puedes doblar tu dinero en 10 años, ¿ves? Si pones una suma, obviamente, esto no es poniendo $300 a mes, tú pones una suma, como tú dijiste, $100,000, un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo bueno. Pero aunque no sea el doble, es una buena suma que puede tener en 10 años. Y hay planes específicos. Anico tiene un plan específico, por ejemplo, que te da una cantidad fija por 5 años. Eso ayuda mucho porque ya no tienes la incertidumbre, el hipotético de que suba o baja, sino de una cantidad fija. Eso se llaman Multi-Year Guarantees. MYGA. M-Y-G-A. Es como lo definen en la industria, MYGA. Esos son Multi-Year Guarantees, Annuities, ¿ves? Y eso te dan un plan fijo. Eso no son ya indexados, sino te dan un plan fijo. Ese es un plan diferente, pero sí, funciona bien. Te digo por qué, Pablo. Mira, por dos razones. Primero, los $100,000 que tiene el cliente en el banco, si en este momento viniera alguien y le pusiera una demanda por X razón, porque tuvo un accidente de vehículos y demandó a su compañía de seguros, pero la compañía de seguros solamente le cubre, tiene un PIP, solamente le cubre tanto dinero. Y ahora dice, espérate, yo tengo otros daños y quiero demandar a la persona personalmente. Tiene un accidente en su casa, en la casa de tu cliente, ¿verdad? Cualquier cosa. O tiene una demanda porque el perro le mordió a alguien, ¿comprende? Cualquier cosa así que puede suceder. Esa persona puede ir y ponerte demanda contra el dinero que tú tienes en tu cuenta del banco. Eso no está limitado ahí. Ese es un dinero tuyo, como si estuviera en tu chequera, en otras palabras, ¿ves? Sin embargo, una anualidad no hay quien te lo toque. So, eso es muy importante que es protegido. ¿Okay? Segundo, los intereses que esos $100,000 crean en el banco, por poco que sea, Pablo, crean una 1099 que ya sea hay o no hay que reportarse, depende cuántos intereses tienes por el año y todo eso. Tú sabes de eso, porque trabajas en taxes. Pero en la anualidad no te crea 1099 porque es tax deferred. So, ese dinero le está ganando y acumulando sin que tenga que estar, you know, desembolsando algún dinero para la IRS a final de año. O sea que dos ventajas grandísimas ahí en esa plata. Y además de lo que se pudiera ganar y pudiera multiplicar el dinero. Te lo digo que cualquier anualidad hoy en día le gana más que dinero en el banco. Cualquiera, por muy bajo que esté el interés en lo que fuera, cualquier estrategia, Pablo, te va a hacer mejor que dinero en una cuenta de un banco. Sí, Mario, gracias. Y yo estaba pensando para las próximas temporadas de taxes, lo interesante de esto es que tú puedes, ese dinero en vez de pagar la IRS, puedes poner una anualidad y es deducible de impuestos. Sí, exacto. Si lo haces IRA, sí, exacto. Esto, o lo haces un plan como un SEP o un SIMPO, cualquier de esos, que sea calificado, lo puedes deducir de los taxes también. Te cuento de que las personas que hacen taxes, los contadores, tienen disponibilidad de hacer anualidades a derecha e izquierda y a veces que no lo saben. Por eso es que yo quería, antes de que viniera toda la pandemia, teníamos preparado ahí en el Doral, en el edificio que tenemos ahí disponible en el Doral, el salón de conferencia grande que algunos de ustedes han estado ahí. Quería hacer una conferencia solamente con contadores o con personas que trabajan que hacen impuestos, para darle una presentación y enseñarle cómo pueden identificar con la 1040, Pablo. Solamente con la 1040 puedes identificar. En caso que tenga, si tienes otro reporte, por ejemplo, tienes reporte de distribuciones, o tienes reporte de contribución de negocios, cosas por el estilo. Esto te ayuda muchísimo. Hay ciertos renglones. Por ejemplo, la número 8, ¿sabes? La línea número 8. Te ayuda con esto porque te deja ver de que este cliente tiene esta situación y aquí lo puedes ayudar con una anualidad. Así que eso es algo que todavía lo tengo planeado, no ha parado, ¿ves? Lo que el sitio del Doral no me dejaba, no me ha dejado porque lo han tenido cerrado. Ya lo acabo de recibir un email hoy que lo abrieron, pero déjame entonces planificarlo, pero lo tengo planificado para personas que hacen impuestos, Pablo, para que vayan y puedan ver cómo, cuando están haciendo los impuestos a un cliente, le pueden ofrecer una anualidad y la ayuda a los impuestos al cliente. Interesante, Mario. Una pregunta.
Una pregunta, sí. Mario. ¿Esto sí funciona para también para compañías o solamente para personas naturales? No, esto funciona para compañías. Lo que pasa es que en las compañías, por ejemplo, si una compañía quiere hacer un plan de retiro y no quiere hacer un 401 acá porque no quiere poner dinero en la bolsa de mercado y lo que fuera, puede hacer el plan de retiro que se llama Simple IRA. IRA. Simple IRA. Simple. La palabra como simple, simple, en letras mayúsculas. Y ese es como un 401 acá para la gente pobre, como le digo yo, tú sabes, en esto, como un comentario, no es la forma de presentarlo para la gente pobre, pero vaya, y no, porque nadie quiere ser pobre. Pero es un 401K simple, donde el empleado puede contribuir y el empleador también contribuye y recibe una deducción porque se hace pre-taxes, ¿ves? En eso, así que ahí funciona muy bien también. Eso. Gracias, gracias. Sí, bueno. ¿Preguntas? Voy a hacer un comentario, en caso de que haya algunas últimas preguntas acá, voy a hacer un comentario más de que una de las partes importantes de la anualidad y del prospecto, cómo acercarse, cómo encontrar prospectos para una anualidad. El prospecto para la anualidad tiene que ver con no tener miedo de preguntarle al cliente cuánto dinero tiene. Pablo acaba de mencionar a una persona que tenga $100,000 en una cuenta del banco. Les cuento de que se sorprende de muchas personas que ustedes conocen cuánto dinero tienen guardado. Porque claro, no, esto no es algo que la persona va a tomarse un café con usted y va a estar diciendo, mira, tengo tanto dinero en tal cuenta, tengo tanto dinero en tal cuenta. No, al contrario. Ustedes tienen que preguntarle al cliente esto, ¿qué plata tienes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Es una segunda pregunta. ¿Qué tú quieres que este dinero haga para ti? ¿Cómo tú quieres que este dinero tenga mejor rendimiento? Otra comunicación. O sea, ¿de qué forma tú quieres que el dinero este funcione, que te ayude? O sea, a ti en el futuro. Esas preguntitas son muy importantes para crear para sembrar la semilla, ¿verdad? De que el cliente se interese a saber más sobre anualidades. Un paso también que le quiero mencionar, adicional, es que tienen que entrar en la página de National Life. Déjame regresar aquí, le voy a compartir esto acá. La página de National Life, lo más probable que me gustaron de ahí, pero regresamos y volvemos a entrar. Fui a National Life. Segundito. Dime un segundo, que tengo que regresar aquí. Yeah, okay. Y les comparto de nuevo la página de National Life en un momentito. Okay. En la página de National Life, y aquí tengo que volver a entrar yo, lo botan a cada rato cuando salen. Login. So, para vender anualidades con National Life, la mayoría de las compañías de anualidades le van a pedir que haga algún tipo de entrenamiento específico para anualidades. Y en su correo, que le dieron la bienvenida a National Life, le dan sus números de agentes y todo eso, le ponen un adjunto ahí que le dice, le lleva, es un enlace para cómo hacer el entrenamiento de National Life. Pero si no encuentran ese correo, no hay de qué. Cuando entran a su portal, viene aquí donde dice Training, Productos, y hacen clic en anualidad y vienen a la parte de abajo, dice training de productos, y acá tienen indexado, fixed, ¿verdad? Y hay tres de ellos, excepto variable. Tienen que hacer estos entrenamientos, y esos entrenamientos son bien simples, no son pruebas, sino al contrario, es ver unas páginas que le hablan de los diferentes tipos de planes, y al final le tienen que hacer un clic aquí diciendo certifico de que acabo de ver el training de los productos. Si no hacen eso, no pueden someter ningún tipo de plan. ¿Ok? Esto. Y la última pregunta que tenía que ver si hay productos para negocios y todo, aquí le deja saber cuando hace ese training que tiene productos para todo tipo. Y, de nuevo, si no tienen este training hecho, no le van a permitir hacer anualidades con la compañía. Tienen que dejarle saber, mandar esto que lo hicieron y sometérselo a
la compañía. ¿Ya? Señor Mario. Sí. ¿Cómo estás, sí. Alejandra? Alejandra, sí. ¿Cómo me le va? Muy bien. Señor Mario, quería contar algo muy importante sobre las anualidades, porque cuando nuestro cliente pueda tener SAS, un plan calificado como el 401k, nosotros podemos hacer la sugerencia o la asesoría de que él puede hacer un rollover a este tipo de instrumento, y como va a ser un rollover, entonces no hay ningún tipo de penalización y su dinero, bueno, va a tener una mejor acumulación y distribución. Entonces, quería acotarlo porque así se lo he sugerido mucho y ha sido excelente. Gracias. Gracias, gracias por tu comentario. Esto, sí, ese ya otro tipo de anualidad, ya no es el que hablamos hoy en día, que es el de contribuir todos los meses, este Rewards Growth, pero ese es otro tipo, otro plan, donde está trayendo una suma sola, o sea, single premium, como dije yo al principio de la presentación, single premium comparado con flexible premium. Flexible premium es el Rewards Growth, pero para 401k están todos los planes de single premium, que hay muchísimos, y de nuevo, si tienen una situación como esa del 401k, pueden llamar al 1-800-906-3310 y un representante de National Life les ayuda con esa plata. ¿Preguntas? Mario, discúlpame de nuevo, en base a comisiones, sea lo que sea el porcentaje que nosotros como agente ganemos, ¿cómo se distribuyen las comisiones? ¿Cómo es el inicio, el mensualmente cuando paga el cliente? La comisión de las anualidades no son como las comisiones de vida. ¿Okay? Así que ese es el primer paso que tengo que dar aquí. Las comisiones de las anualidades son un dígito. ¿Sabe? Esto, si, por ejemplo, si un agente le puede ganar una anualidad y todas las anualidades no pagan iguales. Eso es otra cosa. A mí, no pagan iguales. Pero si un agente le puede ganar un 5% de comisión una anualidad, tiene que sentirse contento. Porque hay anualidades que pagan 2%, 2.5%. Yo he visto a 1.5% hace poco. Esto, ¿qué sucede? De que las anualidades normalmente te pagan un solo pago. O sea, tú traes $100,000 en ese plan y digamos que tu contrato en ese plan tiene 5%, te ganaste $5,000 de un solo golpe. ¿Okay? Y esos $100,000, por ejemplo, se traslada de un sitio a otro, como lo que mencionó Alejandra del 401k, automáticamente National Life le pide a la otra compañía que tiene la plata, le dice, el cliente nos dio autorización a que transfirieran el dinero, la otra compañía se hacen los locos por un ratito, tratando de no transferirlo. Últimamente tuvimos un caso con Merrill Lynch que nos demoró bastante. El cliente tuvo que llamar varias veces a Merrill Lynch para que al fin transfirieran el dinero. Esto, pero acaba de llegar esta semana. O sea, la gente está contenta esta semana. Porque cuando llega esa plata es cuando le pagan la comisión a la gente y le dan un solo depósito. En las que son mensuales, Pablo, te la anualizan. ¿Ves? Pero acuerde, las anualidades no son como el seguro de vida. Una póliza de $300 con seguro de vida te vas a ganar mucho, mucho más plata que en una anualidad. ¿Y por qué? Porque el seguro de vida tiene un costo de seguro, tiene un costo adicional. Es diferente. La anualidad es cuestión de poner el dinero que se está poniendo en una cuenta del banco, ponerlo aquí. La anualidad es el dinero que tienes guardado en un plan que tenías un 401k cuando trabajaste en cierto sitio y moverlo para acá. O sea, es un traslado de dinero. Solo la anualidad no paga tanto como el seguro de vida. Estamos, Pablo, para decirte finalmente, estamos muy mal acostumbrados con la parte de, bueno, mal no, muy bien acostumbrados con la parte de seguro de vida, porque las pólizas de seguro de vida pagan una comisión, un porcentaje bastante alto comparado con todo el mundo, ¿ok? Con el vendedor de carro, el vendedor de muebles, todo tipo de personas. Esto, el vendedor de real estate, tú sabes, todo ese tipo de personas te ganan unas comisiones de 3%, por ejemplo, un agente de real estate o algo así por el estilo.
el que te hace un mortgage, el mortgage broker, esa persona. Sin embargo, en seguro de vida nosotros damos unos números bastante significantes. Eso. Claro, es correcto. Por eso es que los buenos clientes son los que invierten pasados los 100 mil, por ejemplo, lo que estaba dando yo. Claro, claro, claro. Sí, no, esto, los planes de $100 al mes, por ejemplo, no te van a ganar mucha plata. Tienes que hacer muchísimo de eso, que lo puedes hacer. Esto, yo tengo un agente, bueno, tengo varios en el área de Texas, por ejemplo, que venden muchos planes a maestros. Y esto, y los planes de los maestros, a veces los maestros están contribuyendo $100 al mes, 150 al mes, el máximo que pone. Pero él tiene muchísimos. Entonces, obviamente, el dinero que le está entrando es constante. De eso sí que. Pero sí, los planes buenos son los que el cliente. El promedio de los rollovers, que es lo que tú acabas de hablar aquí, como un rollover, el promedio de los rollovers es $30,000 solamente. Pero hay rollover, el mes pasado un rollover es de $600,000. Ese es significante, ¿ves? Sí, buenos días. Por aquí Silvia. Sí, Silvia. Bueno, primeramente gracias por toda la información, excelente también. Sí, claro. Comentando un poquito del tema de las anualidades, yo tuve que enamorarme un poquito de las anuites porque ante una IUL no le conseguía la ventaja hasta que entendí, porque lo viví con dos clientes que efectivamente no calificaban por condición de salud uno y el otro por condición de edad. Y entendí que pues no podemos dejar de un lado las anualidades, siguen siendo un producto bien interesante y cuando vienen efectivamente a través de un rollover, pues puedes tener una comisión bien buena. Sí, yo tuve una annuity era un rollover de $284,000 y sacamos $18,100 de comisión, pero nos adelantaron solamente hasta $5,000 hasta que quedó el proceso completo. Y lo otro bonito, ya nos dieron la diferencia, es que no hay chargeback de las anuites. Correcto. Sí, no, hay no chargeback. Ya. No hay chargeback. Ya, te cuento uh-huh. Silvia, de que la forma que nosotros trabajamos por medio de la agencia nuestra, con las compañías de seguros que tenemos disponibles para anualidades, que no solamente National Life, yo usé National Life aquí, porque uh-huh. casi tú tienes un contrato con National Life y eso ayuda a ver cómo se hace toda la presentación. Pero hay otras compañías. Todas las compañías nosotros tratamos de que a los agentes le den toda la plata de un golpe. O sea, que no te den ese nada más que máximo de 5,000. Ah, excelente, excelente. Ya, sí, una experiencia. Me dieron 5,000, lo pararon y cuando el proceso quedó completamente listo, que ya has visto, entonces fue que adelantaron el resto del dinero. Uh-huh. Y te comento, eso lo tenemos en los seguros de vida. Porque los seguros uh-huh. de vida, y tú lo dijiste todo completo aquí, los seguros de vida tienen una tendencia mayor de que el cliente, sobre todo en los primeros 3 de 6 meses, donde el cliente cambia de opinión, de pronto se metió en algo que no puede pagar y eso, ya a la vez que pasa un poquitito de tiempo, ya la tendencia del seguro de vida que se cancele ya cambia, pero la mayoría de las cancelaciones de seguro de vida, se lo digo a todos que están aquí, ocurren en los primeros 3 meses, y le cuento de que un tercio de esas cancelaciones tiene que ver con el agente, no con el cliente. Total. Uh-huh. No les llevó la póliza a tiempo, no les hizo el seguimiento. El agente tiende normalmente a veces de emocionarse mucho cuando hace la venta y cuando recibe la comisión. Y de ahí en adelante ignoran a ese cliente. Cuando ese cliente es importante que se le dé un seguimiento, que me lleva a un comentario que le quiero hacer. Hay una montaña, la montaña más alta en el planeta es el Everest, ¿verdad? Y hay personas que se dedican a escalar el Everest. Y vaya, yo leo mucho de eso. He leído muchísimo, me sé de todas las personas que han escalado el Everest y todo lo que fuera, aunque no soy persona de altura. Si yo subo a un quinto piso, ya no me puedo ni acercar casi al balcón, porque no funciono bien con la altura. Pero vaya, esto, todo lo que tiene que ver con ese logro. Y el Everest, todos los años, hay un sinnúmero de personas que se preparan y suben hasta el tope de la montaña, ¿verdad? Y los últimos 2,000 pies que hay del Everest, son 27,000, ¿verdad? Pero el último campamento que tienen es como alrededor del 26,000. Y en los 27,000 y tanto, casi 2,000 pies, los últimos, eso le llaman la zona de la muerte. En la zona de la muerte fallecen todos los años 20% de las personas que,
que suben al Everest. O sea, de 100 personas que suben, hay como cerca de 20 que no regresan, ¿verdad? Esto, peligro tremendo. Pero le cuento, aquí ahora que hiciste ese comentario, Silvia, me dio el pensamiento de que la mayoría de las personas que fallecen, fallecen en la bajada, no en la subida. O sea, esa parte que le llaman la zona de la muerte, que nada más que son menos de 2.000 pies, son 2.000 pies hacia arriba. Estás emocionado, te tiraste tu selfie, no puedes estar mucho rato ahí porque el nivel de oxígeno no te permite, no puedes estar mucho, o sea, te acaba el tanque de oxígeno. Tienes que regresar enseguida. Lo que tienes ahí en la cumbre es malamente 5 minutos. Esto, cuando regresas, baja la guardia. ¿Y qué pasa? Que casi de todos los que mueren, yo te diría que el 90% fallecen en esa bajada, no en la subida al Everest. Porque el cuidado es tremendo. Y eso nos sucede a nosotros como agentes de seguro a veces. Estamos con un cuidado tremendo, queremos cerrar la venta, cerramos la venta, nos pagan la comisión. Hazte la idea que te pagaron la comisión y estás en el tope del Everest y estás lo más contento tomándote el selfie, estoy mirando el mundo total de aquí. Y ahora dice, ok, ahora ya. Bajo a buscar otro logro que voy a hacer mañana y lo que fuera. Y te descuidas y ahí es donde viene el chargeback de ese cliente, ¿ves? Porque no le llevaste la póliza a tiempo, no le hablaste con cuidado, no le revendiste los beneficios. Tienes que revendérselo completamente. Tienes que regresar y hablarle de nuevo de sus beneficios. Tienes que tomar consideración. La mayoría del cliente te dice, me fui de ese agente porque no me da, ¿sabes? No me atiende. O sea, lo que quiso fue venderme algo y más nada, ¿verdad? Y eso nos sucede en toda cosa. Cualquier producto que tú compres. Son muy efectivamente, sí. La posventa es decisiva. Además, pienso que ninguno de los agentes queremos vender una sola vez. Queremos crecer con el cliente y definitivamente con un sistema de referido. Y la posventa es trascendental para eso. Yo también lo digo, hay dos razones para un chargeback. La mayoría de las veces, cuando depende de la gente, que es casi siempre, o empujó la venta a algo que realmente el cliente no podía mantener, sobrevendió, o no mostró el valor, solo mostró el precio. Si muestra el valor, la gente queda tan convencida que de verdad que no es algo que va a venir para atrás. De acuerdo. ¿Alguna última pregunta? Se me está acabando ya el tiempo aquí. ¿Alguna última pregunta que tenga? Gracias. Gracias a ustedes. Quiero felicitar a un grupo de ustedes que esta semana recibieron unos awards del año pasado, de haber calificado para una conferencia muy bonito, unas cuantas cositas adicionales ahí que vinieron, hasta para bronceadores y cosas por el estilo de playa, aunque no pudimos ir a Aruba porque pasó lo que pasó y no pudimos tomar el viaje, pero a lo mejor lo pueden usar en su casa, tú sabes. Por afuera, cuando pongas a Mario ahí a chapear el césped, tú sabes, en eso, y para que tenga su pronunciador, no se ponga más negrito. Exactamente, cuando esté cortando la grama ahí, entonces que use el pronunciador. Pero felicitaciones, porque no es solamente el viaje, sino el logro. Para mí es súper importante en esta industria de que cada cual nos hagamos una meta y al final del año cuando llegas a esa meta te sientes como que, you know, te sientes contento, ¿ves? De que lograste eso y a comenzar otra de nuevo. Esto, gracias a todos por participar, gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y la semana que viene voy a poner aquí ya, yo estoy como si estuviera en la televisión o algo de esto, tú sabes, el show de Caraza. Esto, la semana que viene vamos a tener a Diego Colli de Ameritas va a participar, le vamos a mandar una invitación y lo vamos a presentar acá, que vamos a hablar de unas cosas nuevas que tiene Ameritas y no quiero dar mucha primicia, pero va a hablar de un bono específico que va a tener Ameritas mensual para los agentes comenzando en agosto, todos los meses, ¿verdad? Y hablando de bono, nosotros tenemos un bono ahora de 10% adicional siempre y cuando lleguen a $5,000 de producción entre el mes de junio, julio y agosto con National Life. Junio, julio y agosto. Todo el que llegue a $5,000 de producción en adelante va a recibir un 10% adicional de comisiones de parte nuestra. ¿Ok? Eso sí. Muy importante, de nuevo, hay posibilidades aquí
usen todos sus recursos. No tienen que estar yendo a ver clientes, cuídense mucho. No hay una tendencia ahora aquí en el área nuestra de un sinnúmero grande de personas con COVID-19, que para mí no es sorpresa por la siguiente razón de que, you know, nosotros somos mayormente hispanos, y los hispanos somos de estar conectados y del beso y el abrazo y todo lo que fuera. Hay que, pero manténganse a la distancia como lo veo acá, y protéjanse, cuídense mucho, y de nuevo, gracias por facilitarme estar con ustedes aquí hoy. Gracias a ustedes. Despedida bonita esa con bonos. Gracias, Mario. Gracias. Gracias.